saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Se trata, por supuesto, del Azteca, un estadio que evoca muchos recuerdos. Y si se preguntan a qué me refiero, solo... ¡Viñas! Estuvieron a nada de meter el gol. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Viñas. López. La mueve a su derecha. Consigue meter un pase cruzado. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Más les vale hacerlo bien y rápido. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovechar... ¡Bien el impacto! Estuvieron a nada de anotar. Bueno, yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciona un poco que haya perdido de vista el objetivo. Pase a profundidad. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Llegó el impacto! Esta jugada fue grandiosa, con disparo a portería incluida. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Ángel Mena. La controla Viñas. Antuna. Va a todo vapor por la banda derecha. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. La levanta hacia el centro. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Le pega portería. ¡Ay, carambolas! No puede ser. No hace falta ser un genio para darse cuenta que esto lo pudo haber hecho mucho, pero mucho mejor. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Viñas. ¡Madre santa! Muy malo ese pase, doctor. ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal, y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora, con un 0-0 en el marcador. Están entrando al campo de juego. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Bellón. Rodríguez. Va hacia el extremo izquierdo. Rodríguez. La robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. Ángel Mena. Va cortito. La manda dentro del área. Despeja sin demora. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Parece una jugada de peligro. Qué
Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Forzaron saque de banda. Bellón. Pelota controlada. ¡Viñas! Apenas arriba de la portería. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para anotar. Moreno. Lira. Se barre por el esférico. Pase filtrado. Lucas Romero. Moreno. López. La controla Viñas. Antuna. Rodríguez. Estaba alerta y lo recupera. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Pase cruzado de Antuna. Cambio en el Cruz Azul. Número 28. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Dudo que sea algo táctico o que tenga que ver con alguna lesión. Solo se trata de desear marcar un gol y mucho por lo que parece. Consigue el pase. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Busca su delantero. ¡Qué buen balón! ¡Impactó el balón! Amigos, es todo. Se acabó el partido. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Es increíble que ninguno de los dos equipos haya recibido una tarjeta el día de hoy. Eso es algo que no ocurre todos los días. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño.